Saludos, saludos. Aquí estamos de vuelta, aquí solamente haciendo un poquito de video para agradecerles a todos los suscriptores. Ya llegamos a los 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias por seguirnos apoyando, por hacer crecer el canal. Estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias totales por haber suscrito y seguir con nosotros en el canal de Laguna Test Performance. Recuerden que siempre estamos enfocados haciendo diagnóstico. A veces estamos un poco ocupados y no subimos todos los casos como nos gustaría, como en esta ocasión. Estamos trabajando en esta 92 Ford F-150 5.0 y era la condición que la camioneta no encendía. Es una 92. Esta camioneta ya andaba en carretera. Yo quizá apenas tenía 2 años de nacido cuando esta camioneta ya andaba en producción y estaba yo aquí chequeándola. Ya llegamos a la raíz de la falla, ya la camioneta enciende, el distribuidor lo sacaron y lo dejaron mal a tiempo, hicimos esa parte, estamos chequeando, no hay pulso de inyección y pues nos topamos que la computadora no está mandando a pulso de inyección porque está dañada, así que pues aquí está, en esta parte está dañada la computadora, tiene reventado un capacitador y tiene otros problemitas ahí. Así que estaba yo aquí chequeando porque estos dos carros que me trajeron, esta no prende y ese Maserati 2014 tampoco prende, que también vamos a revisar a ver qué está pasando con él. Así que pues se me hizo la imagen se me hizo este panorama de esta 92 a un 2014 y pues la verdad se me ha hecho la transición de este tipo de electrónica a este tipo de electrónica. Cómo ha evolucionado, oh my God, ha sido enorme. Así que yo los estoy aquí para decirles que yo los invito a que se sigan capacitando, a que se sigan actualizando, conociendo más los sistemas, porque todos los vehículos y todos los dispositivos están arraigados a unas leyes electrónicas. Así puede ser un 2014, un 2021, el aparato más nuevo, todos obedecen a unas leyes electrónicas, a unas leyes fundamentales que son las bases. El YouTube es muy bueno los casos didácticos que se suban al YouTube o los casos que se suban, que suben muchos compañeros, son para demostrar cómo se llega a una falla, pero detrás de todo eso todos tenemos fundamentos, hemos estudiado mucho. En mi parte, pues yo estuve capacitándome desde casi que inicié. Los casos que se suben son pues educacionales más que nada, pero no dejen de capacitarse por su cuenta, vayan a una escuela que es la forma de capacitarse mejor, porque yo creo que todos hemos ido a una escuela, bueno, a la mayoría, o hemos buscado capacitarnos con gente que sí sabe, que gente que ha ido a un recorrido más que nosotros. Yo lo que más les recomiendo, que el YouTube es bueno quizá para apoyarse, pero no lo es todo, compañero. Busquen una escuela en su localidad, en sus cercanías. Hay muchos lugares donde pueden aprender de la forma más correcta. Ahorita hay muchos cursos en línea, pero la forma más correcta para mí, que yo les puedo hablar por mí mismo, por mi experiencia, es estar en una escuela viendo las pruebas reales, viendo todos los procedimientos que se hacen en vivo y estar ahí junto con el maestro y preguntarle todas sus dudas. Que estar atrás de una pantalla que no podemos ver cómo se conectan los equipos, cómo hacen los seteos de los equipos, cómo hacen los setups para ver los osciloscopios. Es mejor clases presenciales, estar frente a frente, como dicen aquí, face to face con el instructor. Así que no olviden, vamos a estar subiendo más videos de contenido de estos diagnósticos. Pero un video de una hora, ustedes no ven todo lo que pasa atrás de cámara, todos los problemas, y no nos toma una hora como se ve en los videos, es más de una hora. A veces hay días invertidos, hay pruebas que no se vieron, por eso es mejor capacitarse con maestros, con escuelas que se dediquen a esto. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, somos 10.000 y vamos a seguir subiendo si ustedes nos permiten. Hasta la próxima.